¿cómo estás? Muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, Federico. Efectivamente, me encuentro en este centro escolar y este es el ambiente que se vive esta tarde. A las 5 en punto fue cerrado este centro de votación. Le vamos a pedir a nuestro camarógrafo Jorge Alba que hagamos un recorrido porque acá los miembros de la mesa, los vigilantes, ya están prácticamente apartando el material que no se va a ocupar y que se va a devolver al Tribunal Supremo Electoral ya para iniciar el conteo de votos. Votación en este momento, ¿qué se está haciendo? Ahorita lo que estamos es verificar los votos y romper lo que ya de veramente ya no se ocupó para los votantes. ¿La afluencia de personas hubo bastantes o fue mínimo? Pues no fue bastante, fue mínimo, porque aquí fueron prácticamente 284 personas que se presentaron a votar. Ya prácticamente está por iniciar el conteo. El escrutinio ya comenzó. Ya cerró la votación en este momento. Estamos. ¿Qué proceso se espera que sea un poco largo? Bastante largo. Queremos tener cuidado, ¿verdad? Para no cometer errores y que todo sea transparente. Aunque nosotros estamos optimistas de que tal vez no nos salga mucho voto cruzado y eso nos va a ahorrar tiempo. Ahorita estamos revisando, aunque ya sabemos el dato de las papeletas sobrantes, pero para evitar cualquier observación, cualquier consulta o ilegalidad, lo estamos contando para verificar que las que nos dan en el papel están allá. Después vamos a seguir con los consejos municipales. Vamos a dar una revisión preliminar porque vamos a ver si hay papeletas que la persona las metió en el anaquel que no era, y entonces lo vamos a poner ya correctamente, y entonces ya vamos a sacar las papeletas para que cada vigilante vaya agarrando las papeletas que le corresponde a su partido político. Obviamente todos los partidos políticos están pendientes, ¿no? Todos los miembros de esta mesa. Ah, claro que sí, aquí todos estamos en la expectativa, pero afortunadamente en esta Junta Reductora de Votos, desde un principio de la mañana hemos trabajado con una gran armonía, nos encomendamos a Dios que nos ilumine para que demos un buen servicio, pues estamos sirviéndole al país y entonces queremos hacerlo de la mejor manera posible. Y ahorita que es la etapa más difícil, todos estamos con la intención de trabajar en equipo, de entendernos, de no ponernos ahí a discutir y a estar peleando. Creo que somos personas civilizadas y que ya crecimos políticamente, aunque sea poco, y creemos nosotros, estamos optimistas de que no vamos a tener problemas. Muy bien, Silvia. Nosotros con este informe acá en el Centro Escolar Walter Tilo Denninger, nosotros vamos a estar informando más adelante. Hasta el momento no ha iniciado el conteo de votos, pero sí se está ya prácticamente apartando el material como nosotros se lo comentábamos. Hasta aquí vamos a llegar con este reporte, más adelante tendremos otro enlace. Muy bien, gracias Silvia por esa información que nos hacía llegar desde el Walter Tilo Denninger, si no me equivoco, sí. ¿Verdad? Ahora, el dato es interesante, Federico, porque nos decían en Santa Ana que el promedio había sido 170, 178, calculábamos que era un 35% de votación. Aquí, donde se encontraba Silvia, es diferente por lo menos en esa junta receptora de votos. Habían 280 personas que se habían acercado para votar y eso nos da un promedio de un 56% de asistencia. Esto va a variar y depende en qué municipios, en qué departamentos hay más interés por la política, en cuáles municipios y en qué departamentos también estaría la gente pensando, uy, aquí son más diputados, en aquel otro son menos, ¿verdad? Y es válida la pregunta que podríamos hacerle a cualquiera de nuestros equipos que se encuentran en los distintos centros de votación para cuestionarlo sobre cuánto fue las personas que llegaron a cada una de las juntas receptoras de votos. Kelly Mazariego, nos dicen que está en el INDE, ¿verdad? Exactamente, eso te iba a decir. Tenemos la oportunidad de hacerlo con Kelly Mazariego. ¿Dónde tú estás, Kelly? ¿Cuál es el panorama? ¿Cuánta gente votó? Creo que es una pregunta clave a esta hora de la tarde. Buenas tardes, Federico, Moisés, amigos televidentes. Nos encontramos en el Instituto Nacional de los Deportes, INDES. 4.500 electores estaban inscritos en este centro de votación. A las 5 de la tarde se cerraron las puertas y a esa hora ha iniciado el escrutinio. Moisés y Federico, en este momento me encuentro en la JRB número 2. Vamos a escuchar el ambiente que se vive en este momento, en este lugar. ¿Me puede contar, por favor? Con usted, ayúdele usted también. Sí. Estamos en el paso 1, que estamos verificando la cuenta de las personas que han asistido al voto y estamos pasando también los patrones.
total de papeletas sobrantes e inutilizadas con las huellas de patrón. ¿Cuántas personas votaron en esa JRB? 249. Gracias, muy amable. Moisés y Federico, vamos a tratar de trasladarnos a la JRB número 1. Les cuento que hasta las 4:45, 2.497 personas se hicieron presentes a este centro de votación, al INDES. Vamos a escuchar en este momento el ambiente que se vive en la JRB número 1. Ahorita nos encontramos metiendo, regresando las papeletas no utilizadas a la caja de material. 289. Ahorita estamos, vamos a iniciar el escrutinio del el Parlacen. ¿Todo transcurrió con normalidad? Todo con normalidad, sin mayores tropiezos. Muchas gracias, muy amable. Este es el ambiente que se vive acá en el INDES. Le voy a pedir a David Clará que nos regale una panorámica para que ustedes puedan apreciar cuál es el ambiente completo que se vive a esta hora en el INDES. Vamos a tratar de llegar a la JRB número 3 para escuchar igual el ambiente que en este momento se tiene acá. 899-200. 200, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahorita, ¿cuántas personas votaron acá? Aún 210. Tenemos 282. 11, 12, sí. 13, 14. Sí. Abstinencia, porque una persona dejó una papeleta en la JRB. Sí, así es. ¿Qué pasó? No, pues, pero se procedió el proceso y ya se pudo votar. Gracias, muy amable. Este es el ambiente, Moisés y Federico, que se vive en el INDES. Por supuesto, nosotros más adelante le estaremos llevando más detalles de lo que se vive acá, en este lugar. Muy bien, Kelly, gracias por esa información desde el INDES. Es interesante cómo han cambiado los datos, si te das cuenta, y aquí se encuentra parejo, por lo menos en ese centro de votación, 280, 289, si mal no recuerdo, el menor dato que dieron era 250, estamos hablando de 50%. Exactamente, un excelente dato en términos de participación, porque por lo menos nos coloca en el promedio de este tipo de elecciones. Así aunque es. Moisés, hay que considerar que esta tenía voto residencial por primera vez en todo el territorio, no fue así el 2012, así es que eso también deja un bemol a considerar. Alex Landaverde, adelante, compañero. ¿Cuál es el panorama donde tú te encuentras? Y la misma pregunta fundamental, la guía a esta hora, ¿cuánta gente votó en cada junta donde tú te encuentras? Hola, Federico, buenas tardes. Nos encontramos en el Gimnasio Nacional, otro de los importantes centros de votación de la capital. Y lo mismo, como te podrá dar, podrán ver nuestros amigos televidentes, el mismo proceso a las 5 de la tarde. Quiero mencionar, a las puertas del Gimnasio Nacional se cerraron a las 5:03 con una situación que cerraron a esa hora porque ya no habían votantes, o sea, no habían personas que se quedaron dentro del local, lo que eso facilitó que se cerrara y que no quedaran muchas personas dentro aún ejerciendo su derecho. A esta hora se realiza ya el conteo, eliminando aquellas papeletas que no se usaron, ¿verdad? Físicamente, literalmente las destruyen, y es lo que básicamente en estos momentos realizan en las juntas. Voy a tratar de acercarme por acá para escuchar lo que está aconteciendo a esta hora. ¿Todo normal, señorita? Sí, todo bien, normal. Gracias. El número de papeletas concuerda. Todo está cuadrado. No hay ningún problema. En estos momentos entiendo que destruyen físicamente las que sobraron. Sí, vamos a empezar a destruir. Después de contar, ya tenemos que destruir las que ya no se utilizaron. Y después, para poder empezar a contar ya los votos. El promedio más o menos, ¿cómo anduvo en las mesas? Al menos en esta. Aquí votaron 259. 259. Y 9. 259. Sí. Ok. Gracias.
Eso es, Federico, es básicamente lo que están haciendo todas las juntas receptoras, haciendo el conteo, y como te decía, físicamente, literalmente están destruyendo aquellas papeletas que sobraron o que no fueron utilizados. Ya viste el promedio de personas que votaron, al menos en esta junta receptora. Nosotros vamos a continuar aquí y en la medida de lo posible llevar ya cuando comience a boca de urna el conteo de los votos, Federico. Gracias, Alex, por esa información que nos has brindado. El promedio sería de 51.8% el nivel de votación, al menos en esa junta receptora de voto. Y ya creo que al tener tres, cuatro juntas receptoras de votos de distintos lugares, lo que podemos afirmar es que por lo menos aquí en San Salvador, comparado con las dos urnas que nos presentaba Henry Arana desde Santa Ana, ha habido más votación aquí en San Salvador. Ingeniero, el hombre de los números es usted. Yo no puedo menos que ratificar la confianza y decir, si usted lo dice, señor, así debe ser. Mire qué interesante lo que estamos viendo ahí, porque eso significa un nivel de celeridad en algunas juntas receptoras. Lo que están haciendo ya cuando se vierten todas las papeletas de cada una de las urnas es que ha comenzado ya el proceso. Hay que clasificarlas, hay que contarlas primero, comparar ese dato contra el dato que ya tenían en el registro, en el acta, para poder comenzar inmediatamente después con la clasificación de cuáles son votos válidos, cuáles son nulos, cuáles son impugnados y cuáles son abstenciones, que es propiamente ya el escrutinio preliminar. Por ahora ya este vertido de papeletas, que únicamente es un resumen cuantitativo de las papeletas de votación contra el número de personas que llegaron a votar, es lo que tú decías, lo que hacías una analogía excelente, como el cierre de la jornada en un banco, ¿no? Que cuadren los números. Hay que hacer un arqueo de lo que ha acontecido. Y mira, si te dabas cuenta en eso. Bueno, aquí creo que están contando físicamente cada una de las papeletas de las que han sido utilizadas, comparándola con los que tendrían que tener libres. Esto es diferente y hay que destacárselo a la población. El procedimiento del voto cruzado, el nuevo sistema de conteo, no va a llevar aquello que normalmente estábamos acostumbrados. En elecciones anteriores o en el caso de la presidencial, lo que a esta hora escuchábamos era un partido, otro partido, un partido, otro partido, y así constantemente en todas las juntas receptoras de votos. Por eso es que se ha insistido hasta la saciedad que va a ser un proceso bastante largo. Tienen que cuadrar primero todas las personas que votaron contra las firmas, contra las papeletas en cada cajón, y luego destruir las que no fueron utilizadas. Y ahí vemos, por ejemplo, están rotas esas papeletas, si no me equivoco, y es lo que hemos visto que están haciendo, ¿ve? En la mayoría de las juntas receptoras de votos, para que no vayan a ser utilizadas posteriormente al cierre. Llama la atención, Federico, de que si bien es cierto, a las 5 de la tarde en punto, creo que todo el mundo estaba esperando que sean las 5 para que ya se cierre esto, por lo menos las personas que estaban en las juntas receptoras de votos, no hemos visto una tan sola junta receptora de votos que tuviera una cola y que se continuara con la votación, lo cual significa que, contrario a lo que creíamos, que iba a ser un procedimiento engorroso, que la gente no iba a saber qué hacer, por lo menos en San Salvador, con esas 24 candidatos por cada uno de los partidos políticos, o la gente solo votó por la bandera. Electoral para ese municipio es alto, eso sí podría permitir algún nivel de datos antes de la medianoche de hoy. Ahí lo que estamos viendo es básicamente que están clasificando, esto es muy importante, están clasificando nulos, impugnados, abstenciones y válidos. Escuchamos. De escrutinio la prensa. Cuestión que yo me opuse totalmente porque considero.
Bueno, ahí lo que alcanzamos a escuchar al fondo, lo que alcanzamos a escuchar al fondo es válido, no válido. Pero vale la pena mantener esta imagen para que sepa el televidente qué es lo que está sucediendo. A nuestro equipo de producción que la mantengamos un instante, porque se van sacando todas las papeletas que han sido utilizadas. Ante la muestra de todos los integrantes de los partidos políticos, se determina si la misma es válida, es decir, que no se salió, que no manchó dos banderas, o por lo menos los que no vinieron e inutilizaron la papeleta, como la que vimos anteriormente, que había puesto alguna frase en toda la misma, que menos mal no alcanzamos a leerla. Es correcto, mira, son los criterios básicamente los de validez en todas las formas de votación, fuera votación por un candidato no partidario, por una bandera y el voto preferente, o directamente con voto preferente, todas serán válidas, y esa es la clasificación que estamos viendo. No es la que tú mencionabas, Moisés, que estamos acostumbrados a ver en las elecciones anteriores, donde se clasificaba el voto según el partido político al cual se había emitido. Esta vez ha sido diferente. Tiene que hacerse así, porque inmediatamente después de este proceso habrá que proceder a guardar en paquetes específicos dentro de la caja que se regresa al Tribunal Supremo Electoral las nulidades, las abstenciones y los impugnados. Y aquí es muy fácil. Las nulidades están claramente determinadas por ley. Los impugnados es cuando la intención del votante no se puede determinar, no es muy clara, vaya, marcó dos banderas y uno no logra entender específicamente a quién le dio el voto, en aquellos casos en los que no se puede marcar dos banderas, porque hay que recordar que si había coaliciones eso sí era permitido. Y bueno, este proceso puede llevar, ojo con el dato, puede llevar varios minutos, porque hay que hacer lo mismo para el Parlamento Centroamericano, lo mismo para la elección de diputados a la Asamblea Legislativa y lo mismo básicamente también en cuando llegue toque el momento para la determinación de los consejos municipales. O sea, es un proceso que puede llevar varios minutos y por eso es que desde que comenzamos esta transmisión de noticias decíamos que era prácticamente improbable que en municipios de mucha población y donde se eligen a muchos funcionarios tuviéramos datos este día. Así es. Y Kelly ya se encuentra ahí muy cerca de donde está precisamente llevándose esto. Tal vez podemos escuchar algo si tenemos el audio de esta junta receptora de votos en el INDES. Y en este momento lo dejo con el ambiente que se vive acá. Válido. Ahí está, válido. Aquí está, válido. Aquí está, válido. Aquí está, válido. 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 Sí, ¿por qué? Sí, porque sobraron aquí y aquí están los. Sí, están los cuatro. No. Cinco, ¿no? Está cabal. Sí, 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 válido. Estamos 24. ¿Alguien mira aquí? Sí, ahí está. Válido. No son 24, son 20. No, si allí. Ay, perdón, es cierto, es la plaza, son 20. 20. Vaya, contémoslo bien, por favor. No, 15, 15 y 5 son 20. Porque guardó 5 espacios de la línea de arena. Y aquí están los 5 regados, ¿ves? Sí, sí, válido. 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 Sí, son 20. Pero guardó 5 espacios y lo repartió en los otros. Aquí está ese. Ese es válido. 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 Aquí está el marcado. Sí, válido. Vale, aquí hay varios, hay que contarlos para hacerlos válidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20. Ahí está. ¿Están cabales? Sí, válido. Aquí está. Válido. Es válido, que están las marcas. Sí, válido. Sí, pero no es
válido. Muy bien, Moisés. Yo creo que algo muy importante, y esto es clave, ¿por qué decíamos que era un proceso largo? Y para mí, porque es un proceso delicado. Tú viste ahí que tienen que hacer un conteo rápido. Si votaron 280, significa que hay que ver 280 en lo que toca al Parlamento Centroamericano y otros 280 en lo que toca a la Asamblea Legislativa. Delicado este momento porque aquí es donde también se respeta o no la validez del voto, en función de si no se incurrió en alguna nulidad o causa de impugnación. Y por lo menos en esta Junta Receptora de Votos el procedimiento se está haciendo extremadamente rápido y eficiente. Pareciesen estar todos los vigilantes y los miembros de la Junta Receptora de Votos bien conscientes, porque si te fijaste, contaban y saben, es Parlamento Centroamericano, son 20 marcas lo máximo que tienen y son las que pasan a la donde está el espacio donde están guardando los votos válidos. Precisamente esto es porque después cociente y residuo sale de los votos válidos. Roberto Cardoza, allá donde tú te encuentras, en la Concha Viuda de Escalón, tengo dos preguntas para ti. Primero, ¿se solventaron los problemas? ¿Te sacaron de ese centro de votación? Te escuchaba comentar con Juan Barrera hace unos minutos. ¿Volviste a ingresar? ¿No has tenido ningún problema? Efectivamente, Federico, a eso de las 3 de la tarde, 3 y media, alguna persona del Tribunal Supremo Electoral y una comisionada de la Policía Nacional Civil nos sacó a los medios de comunicación diciendo que no podíamos mantener instalados los equipos para transmitir en vivo dentro de este complejo educativo. La verdad es que hemos logrado ingresar quizás hace unos 10, 15 minutos, pero fue una odisea verdaderamente. Tuvieron que reunirse la Junta Electoral Municipal, que al final no argumentaron alguna razón para evitar que pudiéramos estar transmitiendo desde aquí adentro. Federico, la verdad es que estuvimos esperando prácticamente una hora afuera para poder instalar las microondas, algo que fue bastante difícil. ¿Qué razón dentro de la ley y dentro de lo que nos explicaron en todas las reuniones a las que fuimos con el Tribunal Supremo Electoral es que violentáramos la secretividad del voto si nuestra cámara estaba sobre el anaquel de votación al momento que un salvadoreño estuviera haciendo? ¿En algún momento alguien lo hizo, Roberto, que es la única causal, te repito, en todas las reuniones a las que fuimos con el Tribunal Supremo Electoral que podía justificar que nos sacaran de un centro de votación? Eso pasó hasta hace unos 10 minutos, Federico. Se reunieron los cuatro principales partidos de la Junta Electoral Municipal. Al principio, la gente que nos dijo que nos saliéramos argumentaban que necesitábamos una carta firmada por los 5 magistrados del Tribunal Supremo Electoral para poder mantenernos instalados en este lugar. Pero ya al final, las personas de la Junta Electoral Municipal dijeron de que no estábamos violentando en ningún momento lo que manda el Tribunal Supremo Electoral, pues no estábamos grabando directamente a la hora de votar, ni en qué momento se estaba marcando, Federico. Así de que nos dejaron entrar, nos dieron el aval y aquí estamos ya instalados. Fue una odisea, pero ya estamos acá dentro del complejo educativo. Muy bien, qué bueno que termina esto de esta manera, porque ya en el momento que es el conteo preliminar, en este instante, no hay razón de secretividad. Al contrario, lo que se necesita es que sea lo más transparente posible para llevarle a los amigos televidentes lo que está sucediendo en cada una de las juntas receptoras de votos. Y, por supuesto, no hay nada en el Código Electoral que impida que los medios de comunicación estén dentro de los centros de votación una vez que han terminado estas. Bueno, así es, exactamente. Vamos a esperar la oportunidad para hacer las consultas. Sí, cosa curiosa, ¿no? Estamos hablando ya en Santa Ana del proceso de elección municipal. ¿Escuchamos el ambiente? ¿Arena? ¿FMLN? ¿Gana? ¿Gana? ¿Arena? ¿FMLN? ¿Arena? ¿FMLN? ¿Arena? ¿FMLN? Thank you.
Arena. FMLN. Arena. ¿De quién es? Mano. No, no. No es de la muchacha. ¿Arena? ¿Otra abstención? ¿FMLN? ¿Arena? ¿Democracia salvadoreña? Muy bien, vamos a mantenernos con esta imagen y lo que está sucediendo ahí, porque es extremadamente interesante. No sé, o sea, tendríamos que ver lo que ha sucedido antes en los pasados 42 minutos, pero el hecho de que estén ya sacando y separando las papeletas de Consejo Municipal, es decir, por la alcaldía del municipio de Santa Ana, es o que no sabían que se tenía que hacer Parlamento Centroamericano y diputados de la Asamblea primero y se fueron de un solo a Consejos Municipales, o la votación ha sido tan pequeña que rápidamente separaron los parlamentos y diputados y están ya en consejos municipales. Y le agrego una variable más, Moisés, puede ser también, bueno, dos de las que tú has mencionado. Una, un error de procedimiento en la Junta Receptora de Votos. Dos, es un problema también de baja participación, que de hecho en Santa Ana, al juzgar por lo que Henry Arana nos contó al inicio de esta transmisión, a la ya terminaron. Pues sí, podía pasar. Y la otra, Moisés, es que lo que hace lento este proceso es el voto preferente y más aún el voto cruzado. Ahí le está preguntando el reportero por qué comenzaron. No, lo hicimos así porque los señores del Tribunal Supremo Electoral nos pasaron diciendo que la población lo que más le importa es saber quién va a ser el futuro alcalde y quiénes son los diputados que nos van a representar en la Asamblea Legislativa. El orden empieza por el Parlamento Centroamericano, sí, posteriormente va a los diputados a nivel nacional y posteriormente va al Consejo Municipal. Ajá, eso él nos dijo él, que ese era el orden que supuestamente estaba establecido, pero que ellos necesitaban el dato antes y que podíamos empezar por los consejos municipales, después por los diputados y por último por el Parlamento. ¿Correcto esto? Henry, pues sí, ¿quién se lo dijo, Henry? ¿Quién de la Junta Electoral Municipal? Nosotros aquí la autoridad somos la mesa, ¿verdad? Pero aún nosotros hicimos la consulta tanto con los supervisores de un partido como de otro y nos dijeron de que sí era correcto. Okay, esto se decidió en el momento cuando se hizo el cierre acá en el Oscar Quiteño. No, mire, pasaron los de la Junta Electoral, los del Tribunal Supremo. Antes de que cerráramos la votación, ¿verdad? Mucho más antes, pasaron como a las 3 de la tarde y nos hicieron ellos hicieron esa sugerencia. ¿Todas las urnas están haciendo lo mismo o es decisión de esta urna? Yo me supongo que sí, ellos pasaron diciéndonoslo a nosotros, lo hicieron en todas las urnas, ¿verdad? Supongo yo, ¿verdad? Porque nosotros no tuvimos la oportunidad de ir a preguntar cómo lo iban. Henry, si me escuchas, Henry, es importante lo que nos están diciendo, pero me gustaría contrastar esa declaración con la opinión de otros miembros de Junta Receptora de Votos. Si me escuchas, por favor, trasládate a otra y verifiquemos si también en otra junta ha comenzado el conteo para los consejos municipales, que creo que es importante.